Sigue cayendo los menores de edad en los separos de la policía por estar consumiendo marihuana. Así lo confirmó el juez calificador Miguel Ángel Álvarez Vega, destacando que desgraciadamente en la mayoría de los casos, los padres no están pendientes de sus hijos hasta que ya es demasiado tarde y este hijo ya está envuelto en un vicio. Sí, efectivamente, bueno, lamentablemente es un mal que aqueja a nuestra sociedad, en donde pues jóvenes a corta edad empiezan como un juego, una broma, y por último se hace una adicción. Pero gran parte del papel que tiene esta situación son los padres de familia, que a veces tienen conocimiento de estas situaciones y hacen caso omiso. Cuando se ven afectados en su patrimonio, algún teléfono, alguna televisión, algún artículo de su propiedad, que son sustraídos, vendidos con la finalidad de acceder a este vicio, es cuando piden el auxilio de seguridad pública. Y lamentablemente ya es demasiado a veces tarde, ¿no?, para atender este tipo de situaciones. Y aquí en seguridad pública las celdas son diseñadas con la finalidad de que las personas se queden en un arresto administrativo por una falta administrativa, pero en las cuestiones de comportamiento, no de rebeldía, o porque las personas estén bajo los influjos de las drogas, pues sí nos causa un poco de problema, ¿no? Hay ocasiones en que las mismas personas tratan de atentar contra su integridad, y bueno, tenemos que estar pendiente de todas estas situaciones porque ya están bajo nuestro resguardo, ¿no? Aquí es un llamado a los padres de familia o a los mismos familiares que tienen conocimiento de este tipo de situaciones, de ponerles un alto de manera inmediata, ¿no? A veces dice, no pasa nada, es pasajero. Álvarez Vega narró que apenas el día de ayer, mediante reporte de una madre de familia, fue canalizado a los separos su hijo menor de edad, al que sorprendió fumando marihuana en su casa. Sí, efectivamente, aquí pues recibimos lo que es el llamado de auxilio. Los elementos de seguridad pública tienen que atenderlas sin hacer distinción. Y en este caso, pues al notar que el joven estaba alterado y estaba de impertinente, tiene que ser trasladado a seguridad pública. Sin embargo, no obstante, estando aquí en las celdas de los separos, el joven sigue gritando, sigue aluciendo muchas cosas, pues presumimos que todavía se encuentre bajo los influjos de algún tipo de droga, ¿no? Entonces, son cuestiones que se pueden prevenir. Lamentablemente, dejamos que proliferen este tipo de situaciones y se complica la situación porque ya no es una probadita, ¿no?, sino ya es ya es una adicción, y por consiguiente en algunos casos tienen ya que ser hasta internados. Sí, efectivamente, tanto el padre o la madre tiene que salir a laborar porque la cuestión económica no es la más estable que podamos tener. Dejamos por un lado a los menores, ¿no? Tanto a eso le agregamos que no tenemos la cultura de la denuncia. Tenemos que recordar que hay números especiales para la denuncia anónima si nosotros sabemos o tenemos conocimiento. Pero si tenemos la mentalidad, es que no pasa nada, las autoridades están vendidas, nosotros somos partícipes de todo este tipo de situaciones, si no lo hacemos nunca vamos a saber si en realidad estamos trabajando o no. Asimismo, el juez calificador exhortó a padres de familia a estar al pendiente de sus hijos y de detectar si están involucrados en algo malo, de inmediato tomar las medidas pertinentes antes que sea tarde. Sí, efectivamente. Primero nosotros tenemos que valorar, hay jóvenes que todavía son de casa, que ellos aquí aceptan, sí, apenas hace una semana me dieron un toque y hoy otra vez se me antojó. Entonces, en ese tipo de situaciones sí hablamos con el papá y le decimos que todavía están a tiempo, ¿no?, de poder salvar. Hay otras cuestiones en donde ya el menor sí de plano ya, además de que presenta la adicción, presenta una rebeldía. Lo que hacemos es les decimos que por esta ocasión se les perdona, se les conmuta lo que es el arresto administrativo. Sin embargo, tienen que firmar ellos un compromiso en donde tienen que asistir a los centros de rehabilitación de su preferencia para efecto de ser tratados, ¿no? Y nosotros en su momento les pedimos a los padres de familia que ellos son los obligados a darles la continuidad de avisarnos o indicarnos si asisten o no asisten. A la primera vez que ellos determinen que han dejado de asistir al mismo, que nos los indiquen para que nosotros podamos tomar cartas en el asunto y a darles ese apoyo, ¿no?, para poder nuevamente regresar al joven por el camino del bien. Hay ocasiones en las que me dicen, no, es que
Hace un año iba, pero dejó de ir. ¿Qué hizo? No hice nada. Entonces, no lo hicimos al 100%, lo dejamos a medias, continuamos nuestra vida, pero el problema, quedó ahí. Entonces, como les comento aquí, es una gran responsabilidad de los padres, aunque sean mayores de edad, y si siguen viviendo en nuestra misma casa, hay reglas que se tienen que cumplir. Con imágenes de Eduardo Bacá, informó Ricardo Méndez.